nosotros tenemos, digamos, una oferta turística que tiene que ver en cuatro elementos importantes. Una de ellas es con la caminata y cabalgata sobre el recorrido que tiene que ver en los senderos históricos. También contamos con un pequeño mirador, ¿verdad?, donde tenemos vista panorámica hacia Suchitoto y hacia Chalatenango y la zona de Honduras, la montaña más alta que está en Honduras. Era para protegerse de los bombardeos aéreos, ¿verdad? Principalmente su función. Al tatú se tapaba y se le echaba pedazos de madera, de hojas, para que se viera como si no pasó nada ahí, ¿verdad? Entonces, por si pasaba el ejército, no lo veía. Somos un grupo de estudiantes de Inglaterra, pero somos de distintos sitios, de España, de Inglaterra también, por supuesto, de Chipre, de Francia. Y nada, aquí estamos disfrutando del cerro Guazapa con los magníficos guías y ahora un poco de adrenalina que nos toca. La especialidad de este lugar es el cerdo, principalmente los chicharrones. Tenemos el platillo principal, costilla, el lomo de cerdo y sus derivados. Asimismo, también para los que no comen cerdo, tenemos lomo de res, tenemos carne de res, de aves también, pollo. Y los domingos tenemos la sopa de gallina india, que es la tradicional de la zona, como la cocinamos. La idea es ampliarnos, pues, con un pequeño cabañas para la gente que nos visita y se quiere quedar por las noches a disfrutar del anochecer del campo y amanecer también. Como esta es una finca, hay diferentes potreros, por decirles así, que los hemos adecuado para ubicar los vehículos. Además, en los jardines a la orilla del acceso, ahí están las entradas para poder parquear los vehículos más cercanos.